Hacia el sur, leyó, en la frontera de Sain, se podía observar algo muy notable en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras producidas por las columnas de un templo o un palo vertical se achicaban cuando el mediodía se acercaba. Y a medida que pasaban las horas aproximándose a las 12, los rayos del sol se deslizaban al interior de un pozo profundo que otros días quedaba en la sombra. Entonces, precisamente a las 12, las columnas no daban sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol se encontraba exactamente encima. Era una observación a la que cualquier otra persona no hubiera prestado atención. Las estacas, las sombras, las reflexiones de luz en los pozos, la posición del sol eran temas cotidianos. ¿Qué importancia podían tener? Sin embargo, Eratóstenes era un científico y su estudio de estos temas cotidianos cambió el mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, de llegar a preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una estaca daría sombra al mediodía el 21 de junio. Y resultó que así ocurría. Alguna persona muy escéptica diría que el informe de Sain estaba equivocado. Sin embargo, era una observación acertada. ¿Por qué iba a mentir nadie sobre un tema como este? Eratóstenes se preguntaba a sí mismo cómo era posible que en el mismo momento una estaca en Sain no diera sombra y una estaca en Alejandría, que estaba a 800 kilómetros al norte, diera una sombra muy definida. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos, uno aquí en Alejandría y otro en Sain. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Sain es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Sain y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la tierra era curva. No solamente esto, sino que cuanto mayor era la curvatura, mayor era la diferencia en el tamaño de las sombras. El sol está tan lejos que sus rayos se hacen paralelos cuando alcanzan la Tierra. Obeliscos situados en diferentes ángulos con relación a los rayos del sol darán sombras de diferentes tamaños. Según la diferencia observada en el tamaño de la sombra, la distancia entre Alejandría y Siena tendría que ser de un arco de 7 grados. Según esto, si se pueden imaginar, estas estacas llegando hasta el centro de la Tierra se cruzarían con un ángulo de unos 7 grados. 7 grados es más o menos la 50ª parte de una circunferencia de la Tierra completa de 360 grados. Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Sain. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que midiera la distancia con el fin de poder hacer el cálculo de que hablo. Bien, 800 kilómetros por 50 son 40.000 kilómetros, y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Esa es la distancia que hay que recorrer para dar la vuelta a la Tierra. Y es la respuesta correcta. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza, y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Su cálculo fue bastante bueno, considerando que lo hizo hace 2.200 años.